Bombini, momento de retirarlo, mi neto. Ahora, ven. El recreo, me dicen, ya. Cuando el de quinto jodía el de primero, vamos. Ya, ok, rican, pues. Y viene su hermano, ya del mismo tamaño. Ah, que empieces tú, dice. Porque tú eres mayor, que empieces tú. Chicos, ¿sí? Ok. Obvio. Ok, ¿cómo van a organizar los niños? Exhibición. ¿Cómo van a organizar los niños? Tú también eres niño, madre. Eres niño. Ya, ya. Ya, ya, Rapstar. Ya. Les presento a dos muchachos. Entre esos, uno. Uno en colegio estatal, otro en colegio privado. Uno vive por acá, el otro vive cercado. Uno bien educadito, el otro malcriado. La vida me enseñó el lado por ambos lados. Ya ves, estatal y privado. Pero colegio es colegio, no seas mongol, no seas tarado. La cosa que me han enseñado, la cosa que mi viejo y mi madre me quieren, me han educado. No te han educado, si no, no freestylearías. Porque este es un problema, por si es que no lo sabías. Recuerdo cuando me iniciaba, en mis días, esta era del problema, el modo en el que salía. ¡Ey, yo que te mato porque eres el peor! ¡Que levante la mano porque yo soy el mejor! ¡Estudiar no es un defecto! ¡Por eso estudio yo! ¡Y cada vez que rapeo, rapeo por educación! ¡Tú no rapeas por educación! ¡Rapeas porque ver a un niño bueno a la gente causa emoción! ¡Maldito muchacho! ¡No tienes nivel! ¡Yo sí te mato! ¡Yo no soy Johanna San Miguel! ¡Johanna San Miguel! Miguel, atácame a mí, me escucha tu madre, no lo toques a él. Ya sé que le dio Johanna San Miguel, pero él rapea bien, rapea con buen nivel. ¿Qué pasó, niñito? ¿Te molestó? Esa mierda aquí ya no te funcionó. Ven, troncito, ven, Goten, no tienen razón. Voy a enseñarles cómo se hace la real función. ¿Y tú? Ok, sale Crisopi, sale Crisopi. Todo, todo, fuerte, fuerte. Se lo damos en tres. Yo ando San Miguel y te juro que la pateaba, pero yo hice algo en vez de no hacer nada. Ella me caló el brazo enfrente de toda la grada, pero yo fui inteligente y la frené con la mirada. ¡La frené con la mirada! ¡Como la huevas! ¡Ella no dijo nada! Si te jaló el brazo, no fue por huevadas, es porque hasta ella sabe que tú te las preparabas. ¡Dale, dale! ¡Te las preparabas! Y después critica sin FMS, no digas nada. De la preparada, de la de chamo a la firme, por prepararte eres tremendo sano. Salte, niño pequeño, vengan, vengan con daddy. Oye, GCR, que fue, ¿te crees hábil? A la mierda, la dupla de Pedro y Gaby. Nunca van a superar a Iniesta y Xavi. ¡Oh! Ok, ok, ustedes sigan, ustedes sigan. ¡Y se lo vamos! ¡Entre tres, dos, dos, uno! Yo quiero que aquí levante la mano toda la gente. ¡Me hablo de mi padre hasta la mente! ¡No me hables de mi padre! ¡Que no será buena gente! ¡Llama a tu padre a ver si te defiende! ¡No me defiendes porque yo ya lo puedo hacer! ¡Cosa que tú no, pendejo, que tienes que aprender! ¿Y qué me miran mal? ¡Si uno huele a placenta y el otro a cordón umbilical! ¡Al cordón umbilical! ¡La cosa, pendejo, que nací igual! ¡No importa el cordón umbilical! ¡La gente le gusta el arte que se comparte, algo musical! ¡No naciste! ¡Te encuentro la historia de tu creación! ¡Tu padre, tu madre violó! ¡Ella se embarazó, te abortó, pero no funcionó! ¡Luego te botó y llegaste a casa porque un perro en la basura te encontró! ¡Eres eso!